keep it going. I'm rolling and blowing. I'm coasting. I got them all trolling me right. I just keep growing and showing them knowing. I'm owning this ball. You can catch me outside. Gonna get them all with a little payback. Never gonna fall. I'ma stay on the attack. Put them up against the wall as I finish every track. Never gonna stall. No, I'm never gonna slack. I've been like working and learning and searching for something to push my shit over the edge. I'ma keep burning and turning the profit. You know I can't stop it. Deja tu like y suscríbete al canal con la campanita en los próximos 3 segundos para sacar la máxima nota en tus próximos exámenes. Yo por si acaso lo haría. En el anterior episodio de la serie de cómo mejorar la precisión en Fortnite, I'm the fucking king of rock, bitch. Poppin', spittin' hot shit. I'm poppin', chronic. I think I'm motherfuckin' lost it. Making back, better facts. Making racks where it's at. Have my back to the mat. Not an act, that's a fact. We attack in a pack. Don't react, don't react. Think I'm black, off his ass. While I'm left, out the step. Throwin' jabs, even crap. We're advanced, I'm the man. Got a plan better than most brands. Goddamn, I'm around till I die. Never lie, that's a lie. I don't try, I defy. Yes, and I. Like a student though, working on a movement, yeah, I'll do it cause I'm in the zone. And you know that I'm ready for the shows, how it goes, I don't know. But I'm waiting till I'm chose, front row, here I go. All these people wanna know what you think of them lately. Do you really love me or do you really... Como digo, si en este vídeo se suscribe mucha gente con la campanita y dejáis muchos likes, esta semana os traigo mi sensibilidad con la cual he ganado 10 partidas en los dos primeros días de temporada y todas con más de 10 kills. Os recuerdo rápidamente el sorteo de los 5 pases de batalla que tenemos en el canal, que son dos requisitos muy sencillos los que tenéis que hacer para conseguirlos. Si ya tienes el pase, evidentemente te daré 1000 pavos y lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal con la campanita, dejar un buen like ya que estás, que no es obligatorio pero me ayuda bastante, y poner el código Wayfargo en la tienda de Fortnite, aunque no compres absolutamente nada. Para saber que has cumplido los requisitos, simplemente pásame una foto por Instagram que está en la descripción de Me Apoyas en la Tienda con el código Wayfargo para poder incluirte al sorteo. Los resultados serán por Instagram y el primer ganador de los 5 será cuando lleguemos en la tienda a 1000 seguidores. Actualmente somos 950 y algo aproximadamente, así que depende de vosotros que mañana mismo demos el primer ganador. Hoy os traigo los mejores trucos y consejos para mejorar mucho la precisión en esta temporada 2 de capítulo 2 de Fortnite. Ya juegues con una sensibilidad lineal, con una exponencial o con una delegada. Vamos a ver tips y trucos que te van a venir muy pero que muy bien, ya que realmente la asistencia de apuntado al parecer la han modificado un poco en esas temporadas y se dan bastantes menos balas de lejos, sobre todo en sensibilidad lineal y en sensibilidad exponencial. Y como sabéis, yo juego con un mando completamente normal de PlayStation 4. Veis que no tiene ni palancas, ni no juego ni cloud, ni con joystick ni nada. Y con un mando de Xbox sería exactamente lo mismo. La insensibilidad no influye prácticamente en nada. Y quiero adaptarme básicamente a la gran mayoría de vosotros que no jugáis ni cloud ni jugáis scoop. Por lo tanto, mejoraremos mucho la precisión si jugamos con un mando completamente normal. Ha habido bastantes cambios de jugabilidad en esta temporada 2 del capítulo 2 de Fortnite. Y vamos a repasar todo un poco lo que podemos hacer para básicamente mejorar nuestra precisión. Quiero deciros que el vídeo anterior de esta serie, sabéis que tenemos una serie en el canal dedicada a esto, podéis echarle un vistazo, vemos los mejores tips y consejos. Hay algunos que van parcheando con el tiempo porque están muy chetados y Fortnite se da cuenta y lo quita del juego, como fue el tema de restablecer cámara, que le encontramos un bug que literalmente nos daba aimbot. Pero igual que la semana pasada os traje un vídeo en el cual encontramos otro bug que literalmente nos daba aimbot sin tocar el mando. Lo estaréis viendo por pantalla porque realmente lo que hacíamos era dejar el mando encima de la mesa y el muñeco se movía solo cuando cuando el enemigo se movía de un lado para otro, saltaba, la mira iba directamente hacia el enemigo. Además de que si teníamos configurado todo lo como yo os lo dije, cuando disparábamos con la escopeta, con el subfusil, mientras el muñeco seguía al enemigo automáticamente solo sin tener que hacer absolutamente nada, tirábamos un perdigón a lo mejor con la escopeta simplemente en el pie y quitábamos casi más vida que si le disparábamos en la cabeza. Este truco se hacía de la siguiente forma, todavía sigue en uso en esta nueva temporada, así que os recomiendo que lo probéis, al menos que lo utilicéis, y es un truco que sirve sobre todo para la
lineal y para la exponencial, para el legado creo que no sirve. Hay mucha gente que me dijo que no le funcionaba. El mando no tiene por qué ser viejo, tiene que tener una cierta utilidad, que el joystick no esté duro del todo, como cuando te compras un mando completamente nuevo. Pero aunque este truco no nos salga, el de dejar el mando encima de la mesa, el truco de poner los ajustes de la siguiente forma sí que nos va a servir, que es el realmente importante, no el de dejar el mando encima de la mesa, que esto es algo más, por así decirlo, espectacular, que realmente es algo más vistoso, pero que no nos sirve para nada. Lo que nos sirve es que cuando cojamos el mando y veamos un enemigo, sí que tengamos esta ayuda de tiro. Para esto, lo que hacíamos simplemente era poner las zonas sin uso del mando en lo más bajo posible. Le poníamos el joystick izquierdo en 5% y el joystick derecho en 5%. De esta manera se movía un poquito solo el mando hacia el enemigo y nos daba mucha precisión, sobre todo con el subfusil y con la escopeta. Con el tema de fusil de asalto se nos complicaba un poquito más, pero el método que os enseñé para tener mucha precisión con la lineal y con la exponencial, aparte de este truco, era básicamente poner la sensibilidad al apuntar con la mira en 11% la horizontal y en 9% la vertical. De esta forma sería la mira un poquito para arriba siempre y daríamos mucho más tiro de la cabeza con el fusil de salto y con el truco que habéis visto en pantalla de básicamente que se mueve solo el personaje. Tendríamos una precisión bestial con el subfusil y con el fusil de asalto. Esto en la temporada 2 sigue funcionando. Si hacéis el truco que hemos repasado ahora mismo, que os he enseñado cómo hacerlo, tenéis que utilizar la zona sin uso lo más baja posible, en 5% y en 5%. Pero si jugáis con una sensibilidad de legado o simplemente no queréis hacer ese truco, creo que la mejor zona sin uso para tener muchísima más precisión de lo normal y dar muchísimos tiros a la cabeza sería la siguiente: tener el joystick izquierdo en 10% y el joystick derecho en 8%. Sabéis que está bugueado el tema básicamente del idioma, sale en inglés y en español algunas cosas. Bueno, no pasa nada, lo traduzco todo. Pero hay mucha gente que ha dicho que la zona sin uso no le funciona, no puede cambiar el joystick derecho porque no le deja con el mando. Simplemente quiero deciros que lo cambiéis desde esta opción, no lo cambiéis desde la parte antigua, porque realmente no puede dejar alguna vez. Y simplemente quería aclararos eso. El pedal de control, como siempre, desactivarlo no es nada útil, no sirve para absolutamente nada, así que simplemente quitarlo. En temas de controles de combate, os recomiendo que en esta temporada lo tengáis de la siguiente forma todo, y sobre todo esta parte es clave, la de toggle targeting. Es el tema de activar, desactivar, apuntar de siempre. Como digo, está en inglés porque está bugueadísimo el juego, pero tenerlo básicamente desactivado. Si lo tenemos activado, fijaros, yo cuando apunto, para dejar de apuntar tengo que volver a darle al botón. Y si el enemigo se está moviendo por aquí y de repente utiliza una lanzadera, tengo que darle dos veces más para ponerlo. Esto siempre tenerlo desactivado, creo que es una de las partes más importantes sin lugar a dudas. Si os fijáis ahora mismo, para apuntar simplemente tenemos que mantener pulsado. Esta es una opción que realmente es súper útil, porque estamos disparando aquí a un enemigo y utiliza lanzadera, tenemos que dejar de apuntar y rápidamente podemos apuntar, ¿vale? Esto es muy muy importante, todo el mundo lo sabe, pero quería recordarlo porque, como digo, el menú está un poco cambiado. Luego estas partes simplemente las podéis copiar, son las otras opciones de combate que tengo puestas de esta manera, creo que me van muy bien. Y una vez visto esto y la zona sin uso, os voy a enseñar cómo tener más precisión para los jugadores que jugáis con lineal, con exponencial y con legado. Empezaremos con los controles de legado. Como veis, os recomiendo que utilicéis una sensibilidad parecida a esta, aunque en el canal vamos a ver otras bastante tochas, ¿vale? Pero bueno, esta es como un ejemplo. El tema del aim assist hay que tenerlo siempre en encendido. Y como digo, la zona sin uso en 10 y 8% está bastante, pero que bastante guay. Esto es muy importante que lo tengáis de esta forma. Más alto el control de X que el de Y, pero en este caso vamos a ponerlo simplemente 5% más alto el de X que el de Y. De esta forma lo que vamos a hacer es dar también mucho más tiros a la cabeza y controlar mucho mejor el personaje. Vamos a tener mucha más agilidad, que se va a transformar también en más precisión a la hora de disparar. Luego es muy importante que tengamos estas opciones de esta manera, que sería, esto sería el apuntar con mando. Tenemos en 40%, que creo que es la mejor para tener muchísima precisión si jugamos con la legado. Además de que ahora está la AUG, la SCAR, hay muchas armas muy potentes a las cuales podemos abusar con el L2. Sinceramente creo que la sensibilidad de legado en esta nueva temporada va a estar bastante, pero que bastante fuerte. Y el tema de apuntar con el sniper, os recomiendo que lo pongáis en 45%, un poquito más alto que la sensibilidad de apuntar normal. Básicamente, como digo siempre, en la lineal y la exponencial no se distingue entre apuntar con un sniper y apuntar con cualquier otro arma, pero en una de legado sí que hay una opción para cada cosa. Entonces simplemente siempre hay que tener un poquito más alto el del sniper que el normal. Y para el tema de la lineal y para el tema de la exponencial hay un poquito de diferencia respecto a la sensibilidad de legado. La zona sin uso, como digo, puede ser la misma. Creo que en esta
temporada yo noto que con fusil de asalto está yendo mucho peor la precisión con una lineal. Creo que está fallando bastante balas de lejos, de media y larga distancia me está costando mucho. No vamos a enseñar toda la sensibilidad porque voy a subirla en un próximo vídeo muy prontito, así que activar esa campanita porque os va a servir 100%. Y creo que esta sensibilidad de apuntar con la mira es muy pero que muy buena, es muy bajita pero no se mueve absolutamente nada. Esto nos va a hacer que tengamos mucha precisión con fusil de asalto, porque de su fusil y de escopeta ya de por sí tendríamos bastante, 9% y 7%. Saber que con un fusil de asalto no podemos dejar de apuntar mucho, pero con un subfusil y con una escopeta tenemos que apuntar y desapuntar bastantes veces, y con esto vamos a tener muchísima precisión con la lineal. En el tema de la exponencial sí que os recomiendo que esto lo subamos un poquito, rollo 12% y 10%, porque la exponencial de por sí ya tiene mucha más precisión que la lineal con fusil de asalto. Entonces os recomiendo que lo pongáis en 12% y 10%, o incluso un poco más alto, a lo mejor en 13 y 11, algo así. Pero siempre os recomiendo que tengáis un 2% más alto de la horizontal que la vertical. Y nada más, espero os haya gustado muchísimo el vídeo, deja tu like, suscríbete y nos vemos en la próxima. Adiós.